Sí, lógicamente veníamos a un campo de un rival directo y es una derrota que es la más importante que hemos tenido a lo largo de la temporada. Un rival directo se lleva 9 puntos. Yo creo que los números lo dicen todo. 9 puntos de Eibar a nosotros, pues al final tenemos que parar a pensar un poco y algo estaremos haciendo mal. Creo que ha sido el partido que menos hemos competido. Creo que el primer gol no ha marcado mucho porque lo previsto se rompe muy pronto. Y lo que tengo muy claro es que no han ganado bueno, pues en intensidad, en muchas veces la ilusión de querer ganar el partido, y eso no, pues, no es negociable para nuestro equipo. Así que habrá que bueno, pues pensar y ver por qué ha ocurrido, ¿no? Los ponen muy muy mal, ¿no? Otra vez, igual que en Sevilla. Bueno, creo que ha sido la única ocasión en Sevilla, Copa Rey, este no lo habían hecho un gol de Cone. No sé si tú recuerdas alguno más. ¿Recuerdas alguno más? Yo no recuerdo ninguno más, solamente los que no han marcado hoy, los de Sevilla nada más. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos frente a un equipo con estrategia era muy bueno y que hoy le ha salido todo. Y nosotros no hemos estado a la altura. Bueno, por eso hemos perdido 5-2, ¿eh? Habrá que seguir corrigiendo y habrá que seguir creyendo en que de esta manera no se puede y que hay que cambiar un poco. Bueno, yo creo que un equipo, sí, yo creo que al final en Sivasa está demostrando lo mismo. Es cierto también que se había ganado un partido con el Depor, pero que había tenido opción de ganar en muchos de ellos. Entonces, bueno, pues un equipo compacto, un equipo que bueno, pues su juego directo lo tiene muy bien trabajado y que su arma la explota muy bien. Así que dale la enhorabuena, que han sido superiores a nosotros. Bueno, lógicamente jodido. Ahora lo estaba viendo que han ido a saludar a nuestra gente, que creo que es la que debemos de disculparnos, que han venido muchísima gente a Almería y lógicamente no se merecían este trayecto y eso con 5-2. Intentaremos de alguna manera devolverle ese esfuerzo que han hecho por nosotros. Sí, minuto 2 ha cambiado todo. El guión que había previsto, yo imagino que ya ha salido perfecto y a nosotros todo lo contrario. En una acción, un duelo, un central delantero, bueno, pues ha salido ganador delantero y no ha marcado y no ha hecho bastante daño, la verdad. Luego hemos intentado de alguna manera sobreponernos, pero cuando quizás mejor estábamos entendiendo el juego, nos era el segundo y el tercero. Entonces no han hecho mucho daño, la verdad. No porque el Eibar hubiera sido tan superior en juego, tan superior en ocasiones, no, no. Yo creo que también las 3 ocasiones que han tenido aparte las han materializado. Pero sí, repito que han sido muchísimo más intensos y creo que han buscado un poquito más o mucho más la victoria que nosotros en cierta medida, ¿no? Muchas gracias.